La entrevista con Ramsés Yunes. Pues a mí me da muchísimo gusto recibir en esta mesa de trabajo a don Ricardo Braojos. Ricardo es coordinador de historias de la ciudad de Xalapa, que también es un extraordinario cineasta y que ya tiene 12 años viviendo en la ciudad de Las Flores y que ya prácticamente lo hemos adoptado, Ricardo, ya jalapeño distinguido, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Oye, Ricardo, a ver, entonces tienes esto de diálogos, historias de la ciudad de Xalapa. ¿En qué consiste esto? Bueno, el proyecto Historias de Ciudad Xalapa lo empezamos en septiembre del año pasado, como con una primera fase que era formación audiovisual para quien se quiso inscribir. Tuvimos una convocatoria pública, hubo más de 140 inscritos, y a partir de ahí se empezaron a trabajar tres cursos, un curso de ficción inicial, un curso de ficción avanzado, un curso de documental, un curso de fotografía de escena y documental, y un módulo de diseño gráfico, un módulo de actuación para cine y un módulo de música para cine. ¿Y qué tenía que tener la historia? ¿Algún requisito? En un principio, o sea, la gente no tuvo que inscribir una historia, más bien era su interés en querer contar algo. Ya. Y sí, una vez que entraron, se encontraron con que había un único requisito en las historias, que era tratar temas sobre cultura de paz. Entonces, bien. Es el único requisito que hubo para todas las historias. Fuera de eso, la temática fue totalmente libre. Cada una de las personas que contó una historia, ya sea o gráficamente, ya sea con fotografías o con las cuestiones de diseño, tenían libertad absoluta para lo que fueran a contar. ¿Y tuviste que ver todas las historias para contarlas? Sí, no, claro, se estuvo creando todo. O sea, trabajamos con ellos, creación de guión, lenguaje cinematográfico, lenguaje fotográfico, o sea, todo el proceso, que culmina ahora en el mes de junio con cerca de 20 cortometrajes terminados entre ficción y documental. ¿Qué es lo más difícil de hacer en esto de los cortometrajes? Yo creo que lo principal es tener una buena historia y que esté bien contada. El guión es fundamental para el asunto. Usted puede tener los mejores actores del mundo, pero si no tiene el guión, no le va a funcionar. Será muy difícil, o sea, sí puede haber mucho talento en actuación y en dirección y poder salvar un guión, pero pues ya estamos hablando de salvar una historia. Y entonces, no con todas las historias que recibes, Ricardo, ya tienes 20 cortometrajes. Ya tenemos, o sea, no están terminados todos, pero una buena cantidad sí, y estarán terminados muy próximamente. Entonces, con este proceso terminamos la primera etapa, que era la etapa de formación y de creación de unas herramientas de trabajo para trabajar la segunda etapa, que es la realmente fundamental para nosotros. ¿Cuáles? Que son estos diálogos que vamos a estar generando, que es la propuesta de los diálogos es, estamos trabajando con una parte del Ayuntamiento de Xalapa, yeah, una parte del gobierno del estado, para trabajar temas de derechos humanos, cultura de paz. Y entonces estos diálogos va a ser con gente de estas dos instancias gubernamentales y utilizando nuestro material audiovisual generado como detonador, sentarnos a platicar con la gente para tratar de reconstruir el tejido social, de buscar opciones para pues, tratar de cambiar un poco la situación que estamos viviendo en Xalapa y en el país. La gente está ávida de contar historias, Ricardo, ¿no? Pues sí, contar? O sea, sí, esto, o sea, para mí con la convocatoria demostraron que sí. O sea, mucha gente llegó con ellas, la mayor parte de la gente llegó con historias muy personales, o sea, que prácticamente todos estaban queriendo contar alguna historia en primera persona, o sea, alguna vivencia que les hubiera tocado o algo que les haya pasado muy cerca. Nadie adoptó leyendas de que se estamparon y... Leyendas y cosas por el estilo no hubo nada, o sea, lo más que podía haber era que a alguien se le hubiera ocurrido una historia que no fuera tan cercano, o sea, que no fuera por algo que me sucedió a mí o porque le sucedió a alguien o porque le sucedió a alguien cercano, pero sí que tiene que ver con lo que estamos viviendo aquí, ¿no? Entonces, todas las historias están relacionadas con algún asunto de vivencias que estamos teniendo. Y usted ya vio todas, entonces. Sí, claro. Y deben tener una gran calidad para ser ya expuestas en la segunda etapa, digamos. Sí, bueno, sí tienen un nivel que todos consideramos que es bueno, pero realmente lo importante aquí no es tanto que si tienen un nivel van a pasar o no van a pasar. O sea, todas se pueden contar bien, todas se ven bien, todas son historias que valen mucho la pena. Para mí aquí lo importante que es estos diálogos es establecer este vínculo entre gobierno y población civil para ver qué podemos hacer para recomponer tejido social, pero que las historias están contadas por esa misma población civil que va a estar dialogando con ellos. ¿Y esto cuándo va a ser? Empezamos ahora con dos diálogos en el Teatro JJ Herrera, el 2 de julio a las 8 de la noche y el 4 de julio a las 9 de la noche. Ah, pues ya. La próxima semana. Pues es que ya se acaba junio. 28, 29, el 2 es... Dos martes y jueves. Martes y jueves próximos. Exactamente. En el JJ Herrera. A las 8 de la noche del martes y a las 9 de la noche del jueves.
presentar usted 10 el martes y 10 el jueves, digamos. Pues presentaremos, más que cuántos vamos a presentar, la programación normalmente va a estar siendo de media hora. Ah, o sea, que la idea es que tenemos media hora de presentación de cortos que van a detonar como la temática de la que vamos a estar hablando después con nuestro público. Termina esta función y entonces es un diálogo con el público para ver qué puede ir sucediendo. ¿Te imaginaste la respuesta? ¿Pensaste que iba a haber una respuesta así de la gente para contar que historias? Fuera tanta gente, ¿sí?, la que se inscribió, no. ¿No? No, o sea, fue bastante, fue muchísima. No pensé yo que fuera a ser tanta. Sí supuse yo que íbamos a tener grupos completos y demás, pero no que fuera a ser realmente tanto el interés que hubiera. Y bueno, en estos 9 meses que llevamos en trabajo, pues hemos estado recorriendo pues prácticamente todo Jalapa, porque pues las historias se cuentan en zonas tremendamente distintas de Jalapa. Eso es algo que me gusta mucho, que es, no nos estamos atendiendo como al centro de Jalapa, sino que normalmente es donde todo ocurre, ¿no? Sí, pero generalmente lo que siento que lo que ocurre es, son cineastas que vienen a contar historias, entonces buscan exactamente esos lugares para lo que ellos imaginaron que no tenga que ver muy probablemente únicamente con Jalapa. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Eres tú que vives en la colonia Revolución y que la historia que me estás contando pues va a ser en la colonia Revolución porque es donde tú lo estás viviendo. Ya. Y entonces no es de, pues a mí se me ocurre que para que se vea bonito, vámonos al centro de Jalapa para que veamos esta construcción. No, pues no. Es donde está sucediendo la historia. Entonces, a mí, mis alumnos me han llevado a zonas de Jalapa que yo no conocía, porque de repente me dicen, ¿está conociendo Jalapa? El llamado es en tal lugar, pues a ver, mándame el mapa para que sepa yo cómo llegar. Y entonces algo que me gusta es que creo que sí estamos mostrando una Jalapa que normalmente uno no ve, porque pues no es el buscar la locación bonita, sino es la historia que yo veo sucede en un lugar como este. ¿Sí? Son entonces, Jalapas es distintas, viendo, entonces. ¿No? Entonces, es algo que yo creo que va a ayudar mucho a que el público se identifique con ello. Porque entonces pasó con los rodajes, de repente estábamos en las colonias y la gente estaba animada por apoyar, por ver qué estamos haciendo y demás. Entonces creo que hubo mucho interés en la sesión, en esta emisión de Historias de Ciudad cuando empezamos. Yo creo que teniendo una más va a haber mucho más porque hay mucha gente que ha visto lo que estamos haciendo. Yo creo que tiene que haber otra edición, pues la respuesta fue favorable, ¿no? Pues eso estamos esperando que sea, en eso estamos trabajando. Ricardo Barajos, muchas gracias. ¿Volvemos a repetir los días? Sí, va a ser el próximo martes 2 de julio a las 8 de la noche y el jueves 4 de julio a las 9 de la noche. Esperemos que puedan estar. También pueden ver lo que estamos produciendo y haciendo en historiasdeciudad.com.mx. Ahí están publicados todos nuestros materiales. Y próximamente iremos teniendo otros diálogos en otras zonas de Jalapa. ¿Y lo platicamos aquí? Claro que sí. Ricardo, muchas gracias. Ricardo Barajos, coordinador de Historias de la ciudad de Jalapa. Gracias por venir. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Ricardo. Faltan 10 minutos para las 2 de la tarde.